Y hola mis alienígenas, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y bueno gente, en esta ocasión simplemente quería agradecerles porque todo el apoyo que me han dado, aunque yo no estuviera activa en el canal, me estaban dando mucho apoyo y eso se agradece mucho. Y si quieren pronto les haré un video explicando por qué me fui. No me fui por un descanso o no me fui porque estuve enfermo, no. Me fui por una razón en especial que pronto les voy a contar en otro video, pero por ahora les quiero mostrar un truco súper épico de cómo hacer un trampolín en Craftman. Así que ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por suscribirte, porque tienes que suscribirte, obviamente. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Así que bueno, vamos con los materiales que como ven son súper fáciles de conseguir en Survival, que son un pistón pegajoso, que se craftea con piedra, redstone y pues lo pegajoso se lo puedes agregar con slime, súper fácil. Y también bloque de limo o bloque de slime, pues que si ya tienes el pistón pegajoso, obviamente vas a tener slime, que ese se hace con unas bolitas que te dan al matar a los slimes, que casualmente estoy yo en un bioma donde aparecen mucho los slimes, que es el pantano. Así que, pues, ya saben, life hack: pantano, slimes y slimes igual trampolín. Otro bloque que vamos a necesitar son el bloque de redstone. Que, pues, la verdad, ese también es un poco difícil de conseguir. Solo vas a la mina. Y, pues, eso, ¿no? La cosa es que te encuentras mucha redstone, pero igual, es el bloque más difícil de conseguir de los tres que vamos a necesitar. Y otros bloques que no son necesarios, pero son decorativos, son el bloque de carbón, el bloque de cuarzo y el generador de mulas. Ya verán para qué. Ahora sí, vamos a comenzar con el mecanismo, que la verdad es muy fácil. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es colocar un pistón pegajoso viendo hacia arriba. Ahora necesitamos un bloque de slime arriba de él y otro a la par. Luego de esto, pues podemos colocar, depende de qué tan grande quieres que sea tu trampolín, más bloques. Yo, por ejemplo, lo voy a querer así. Así, mira. Queda muy épico. Y como ven, un trampolín normal sería algo así. Rebotas, es fácil de hacer, pero con el tiempo dejas de rebotar, ¿vieron? ¿Vieron cómo dejé de rebotar? Miren. Y hay que volver a saltar, pero ya no rebotas igual. Y entonces eso es algo que no mucho es genial, ¿no? Luego, para decorar, vamos a necesitar quitar estos bloques. Esto ya es decorativo, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho usar el bloque de carbón porque es el bloque más negro que tenemos en Craftman, aparte de la lana negra. Pero la lana negra se quema muy rápido, así que pues no, ¿verdad? Luego ponemos este pues bloque como de cuarzo, que es el bloque más blanco. A mí me gustan mucho esos colores, así que combina muy bien. Solo hay que ir quitando. Así. Así. Y ahora ponemos los bloques aquí. Muy épico, miren, muy épico. Así que ahora ya que tenemos esto así, vamos a hacer un, pues digamos, lanzador o pues una torre donde subirse. Conste, es importante decir que no hay que hacer que los bloques de slime choquen con otros bloques. Los bloques de slime solo tienen que estar conectados a nada. Y ahora sí viene la parte importante y es colocar un bloque de redstone y miren lo que pasa. Sí, sube y baja de manera épica. Y miren, nos podemos subir. Miren esto. Miren cómo reboto. A veces vas a dejar de rebotar como ahorita, pero luego vuelves a subir. Y para parar esto, si quieres, digamos, parar porque hace mucho ruido o porque ya no está saltando, pones otro bloque de redstone a la par. Y si no entiendes cómo funciona, es que los bloques de slime están conectados al bloque de redstone y esto hace que suba y baja. Entonces activa el mecanismo del pistón infinitamente. Y pues ese es el truco. Luego lo quitas y pues miren lo que pasa. Ajá, es muy épico. Y bueno, ayuda. Ah. Ahí está. Tuvimos que romper el pistón, pero ok, no hay problema.
Si les pasa esto, como me pasó, lo que tienen que hacer simplemente es romper un bloque slime, otra vez slime. Y ahora... Y otra vez. Ah, oh, quiero quitar el bloque de redstone. Ahí está, oh, ok. Y si se preguntan para qué traje la mula, es para que vean cómo se ve saltando. Miren. Oh, miren. Una mula saltarina. Qué épico. Miren cómo salta. Vamos a poner más. Oh. ¿Y qué pasa si nos montamos, eh? Ha de estar épico. Oh, miren esto. Estoy saltando encima de una mula en mi trampolín. Y así nos vemos nosotros. Así, miren. La verdad es un saltarín muy épico. A mí me gusta. Estoy saltando aquí con mi mula. Porque sí, ya saben. Así que, bueno, muchas gracias por ver el video. Y ahora sí, vamos con la parte de los saludos. Y los saludos de este video son para Gabriel YT, Diego Gamer, Clashero, El Chiga YT, John Ersix, como sea, o Yolani Abreuto García, creo que así se dice. Bueno, también saludos para Saúl Pro, Foxy Modo Merry Christmas, ok, muy navideño. Green Carnage, a mí también me gusta Carnage. Santi 19, oh, es mi tocayo. De Ajolote, un compa mío. Marian Martinazo, con dos Zetas, muy épico. Emiliano Palma, chida tu foto de perfil. Señor Ender YT, él dice, salúdame por favor, ya me suscribí, le doy like a tus videos, gracias. Nelson YT, salúdame. Y no le digan a Sandiel, no sé a qué te refieres, pero bueno. Game Friend, que pues, dice, salúdame Santi, que es que te haga bromo, ok, gracias. Johan Fernando, It's Ninja 74, Leonardo el Crack, Emi The Killer, gracias. Hacker Julio Gaitán, perdón, es que sus nombres son raros. Wisa Estrangladora, creo que así se dice. Zorrox Gamer 133, Leslie Love, Amadeo Player, Michael Gamer, Luz Neidy Gutiérrez, Misael Crack 258, Spider Rocket, Teodoro Santi, Diego Tonix, Spike 8, Alfonso Ramírez, Itzel Calderón, Ana Lilia Abitier, creo que se dice Abiter, el Rojo, Alexi, Super Win 688, Masterman, Boinic Gamer 32, The Cactus Oh My God y Astronautos 62. Así que bueno amigos, si quieren ser saludados en el próximo video, lo que tienen que hacer es comentar salúdame y las primeras 15 personas que comenten salúdame serán saludadas en el próximo video. Así que... Y antes de irnos, solo quería recomendarles el canal de mi compa Misael Crack, que de verdad hace videos muy épicos. Hace poco me hizo una entrevista y pues tiene videos tan épicos como estos que están viendo por aquí, miren. Creo que aquí está, miren, ahí está el video de mi entrevista y también la de mi hermana, también les entrevista a otros youtubers y así, ¿no? Pues muchísimas gracias por ver el video. Y recuerden suscribirse al canal de Misa porque se lo merece. De verdad, muy épico.